Un viaje a través del tiempo, de los actuales acontecimientos mundiales y de las catástrofes naturales, a la luz de la profecía bíblica, que nos anuncian el inminente arrebatamiento de la iglesia. Jesucristo dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Bajo la conducción del Dr. David Diamond, conferencista judío cristiano. Venus Shalom Aleichem, paz para todos ustedes. Este es su programa Historia del Futuro, un programa en el cual estaremos estudiando la profecía bíblica desde una perspectiva histórica, cultural y sobre todas las cosas, en vistas al glorioso arrebatamiento de la iglesia. De entrada nada más y para comenzar este ciclo de Historia del Futuro, estudiando la profecía bíblica, comenzaremos en detalle, un estudio sobre el arrebatamiento de la iglesia, su implicancia y su inminencia. Definitivamente todos los acontecimientos políticos, sociales, económicos y religiosos que vive el mundo entero están anunciando a gritos que algo está a punto de ocurrir y es el arrebatamiento del pueblo de Dios. Hace más de 2000 años el Mesías Yeshua ascendió vivo a los cielos, pero antes de partir Él anunció y prometió regresar por los suyos. Me gustaría comenzar con Juan capítulo 14. Veamos, por favor, versículos 12 en adelante. El Mesías Yeshua, Mashiach Yeshua, prometió lo siguiente. Dice, en la casa de mi padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Tomen en cuenta. Y si me fuere y os preparo lugar para ustedes, vendré otra vez. Y tomamos énfasis en esta declaración del Mesías, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, es decir, los recogeré, para que donde yo estoy, en la casa de mi Padre, en los cielos, vosotros también estéis allí. Definitivamente han pasado, lo repito una vez más de 2000 años, desde que fuera emitida esta promesa del Mesías para su pueblo. A lo largo de todos estos siglos, apóstoles y siervos del Señor esperaron ansiosamente el momento en el cual el Mesías retorne por su pueblo. Muchos murieron ya y están en los cielos esperando otro acontecimiento paralelo al del arrebatamiento de la iglesia. Me refiero al de la resurrección de los muertos en Cristo, que ocurrirá en el mismo instante en que el Señor recoja a la iglesia. Pero aquellos que estén vivos hasta el momento del arrebatamiento serán transportados de la tierra al cielo en un viaje fantástico que durará fracción o milésimas de segundo nada más. Definitivamente, amados hermanos, todo lo que está aconteciendo en el mundo de hoy nos anuncia que el Señor está muy cerca y que debemos vivir en santidad. Y por ello quiero acotar en este momento que el Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, tiene el agrado de presentar este su programa Historia del Futuro. ¿Por qué el nombre Kedushá o Santidad? Porque definitivamente el pasaporte para ingresar a los cielos en el momento del arrebatamiento no es ser parte de una organización religiosa, no es tener parte en una filiación o una antigüedad dentro de una iglesia, sino haber nacido de nuevo y vivir en santidad para cuando el Mesías recoge a su pueblo. Recuerde, sin santidad nadie verá al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos sí le verán. Y este tiempo, más que en otro tiempo de la historia, nos exige a los creyentes vivir en santidad, practicar la verdad. Muchas veces nos preguntan y nos dicen, ¿cómo puedo encontrar la santidad? El Mesías Yeshua lo dijo, y también los Salmos de David, santifícalos en tu palabra es la verdad. Quien vive y practica lo que está en la palabra santa del Señor, alcanza la santidad, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, le guiará hasta el momento en el cual el Señor recoja a su pueblo. Pero hay algo que a mí me preocupa bastante, y se lo digo con total franqueza, y es lo siguiente. Cuando ustedes preguntan en las iglesias, lo siguiente, ¿quiénes esperan la segunda venida del Mesías? Todo el mundo levanta la mano. Aún líderes, pastores y predicadores esperan, según ellos, la segunda venida del Mesías.
En esta oportunidad comprenderemos y aprenderemos, que es lo más importante, que nosotros no estamos esperando la segunda venida del Mesías. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Pero mira, hermanos, ¿es que acaso no es lo mismo la segunda venida que el arrebatamiento? Definitivamente no lo es. El arrebatamiento de la iglesia es el momento en el cual el Señor se parará en las nubes del cielo y llamará a su pueblo, a los suyos: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese momento, la iglesia, el pueblo redimido, lavado por la sangre del Cordero y que viva en santidad, será trasladado de la tierra al cielo, lo repito una vez más, en tanto que la segunda venida es el regreso del Mesías a la ciudad de Jerusalén. Definitivamente, amados hermanos, es que hemos caído en un analfabetismo bíblico crónico y en una ignorancia sobre las Escrituras que nos hacen confundir aún nuestra propia mano derecha de la mano izquierda. Somos a veces incapaces de reconocer lo que es arrebatamiento de segunda venida. Ahora me entiende por qué es importante este programa Historia del Futuro, en el cual evaluaremos los aspectos proféticos desde un punto de vista histórico, presente, actual, contemporáneo y también futurístico. Déjeme decirle algo: la Biblia, más que ningún otro libro en el mundo, único libro en el mundo, diremos así, la Biblia habla en un 65% del futuro, y tenemos que aprovecharlo. ¿Qué es el arrebatamiento? Lo repito una vez más: es el encuentro del Mesías con la iglesia. ¿Qué es la segunda venida? Es el encuentro del Mesías con la nación de Israel. Comencemos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante, describe de una manera puntual y específica el arrebatamiento de la iglesia. Tengan la bondad de acompañarme a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante. Dice el apóstol Pablo, o Rabí Shaul, como los judíos le llamamos al rabino Saulo de Tarso: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Habla de aquellos que murieron, pero antes de morir se entregaron al Señor, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Cuando una persona fallece, comúnmente dentro de una religión tradicional, cultural o lo que quiera usted llamarlo, lo común es hacer misas y rezos por el alma de aquellas personas que murieron. Nosotros que hemos nacido de nuevo, nosotros que confiamos en Yeshua como Mesías y Señor, no necesitamos de misas, no necesitamos de oraciones después de haber muerto, porque para nosotros el vivir es el Mesías, Yeshua, y el morir es ganancia, porque en cuanto partimos de este mundo, subimos inmediatamente hasta la presencia de nuestro Señor y alcanzamos el descanso eterno. No necesitamos misas. Quienes implícitamente recurren a ello para dar consuelo a las almas de sus seres que partieron, implícitamente dan a entender que no están en el cielo, porque si están en el cielo, ¿ya para qué misas? ¿No le parece lógico? Por eso dice acá el apóstol Pablo que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Cuando partimos, llegamos al cielo, y eso es más que suficiente. Tenga por hecho que si su familiar falleció, pero antes de fallecer entregó su vida al Señor y nació de nuevo, no necesita que oren por él. Más bien, tal vez él está orando por usted para que viva en santidad y haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. El problema es para los que se quedan, no para los que se van. Pero aquí el apóstol Pablo, o Rabí Shaul, continúa la enseñanza y dice: porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también Dios traerá con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Entienda, esto es palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta el arrebatamiento, no nos adelantaremos a los que murieron en Cristo, en Yeshua. Porque el Señor mismo, vea, no es un ángel, no es un arcángel. El Señor mismo, con voz de mando, autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, tome en cuenta, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y entonces los muertos en Yeshua, en Cristo, el Mashiach, resucitarán primero. Es que este fenómeno es fantástico. La resurrección de los muertos en Cristo será un hecho paralelo al del arrebatamiento. Imagínese, millones de creyentes que a lo largo de la historia, en estos 2000 años, creyeron en el Señor, se levantarán con cuerpo glorificado de sus tumbas. Y no solo ellos, déjame decirle, también se unirán hombres como Abraham, Isaac, Jacob, David, Isaías, Jeremías y los profetas, hombres justos de Dios, que murieron antes que el Mesías viniera a este mundo.
ellos también resucitarán en el momento del arrebatamiento. Porque Yeshua les prometió a sus discípulos, a sus talmidim, lo siguiente. Les dijo, en aquella hora os sentaréis en una misma mesa, junto con Abraham, Isaac y Jacob y los padres. Imagínense, en mi reino. Implica, entonces, que en la resurrección de los muertos en el Mesías, también resucitarán los santos hombres de Dios que murieron antes que el Mesías hubiera venido a este mundo. Es más, dice que ellos resucitarán primero. Pero tome en cuenta, por favor, el versículo 17, si por favor tenga la amabilidad. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados. Tome en cuenta esta declaración. Seremos arrebatados, tomados de golpe. Enseguida explico la palabra arrebatamiento. Juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. En el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. ¿Qué es lo que me preocupa de esto? Que a lo largo de este tiempo, mucha cantidad de predicadores de distinto origen y nacionalidad están haciendo una revisión sobre la profecía bíblica. Están cambiando su doctrina profética. Muchos han negado la existencia del arrebatamiento. ¿Se da cuenta? Hay predicadores y teólogos que dicen que el arrebatamiento es una fábula y que no existe. Si fuera así, ¿qué hacemos entonces con estos dos pasajes? Juan, en el cual el Señor dice, vendré otra vez y los recogeré, los tomaré a mí mismo. Y aquí dice, seremos arrebatados. Si es de que no existe el arrebatamiento, entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Es realmente preocupante y atroz lo siguiente. Muchos niegan el arrebatamiento, dicen que no existe. Pero en la Escritura hay muchos arrebatamientos. Empecemos. Enoc fue arrebatado al cielo, fue llevado vivo al cielo. No murió. Enoc nunca se enteró lo que es la tumba, la sepultura, la muerte. Enoc fue llevado vivo antes del diluvio a los cielos. Otro caso, Eliahu Hanaví, como lo llamamos los hebreos. El profeta Elías fue llevado vivo a los cielos y Eliseo se quedó en su lugar. Otro caso patente y palpable es cuando Felipe se acercó a predicarle al eunuco. ¿Y qué ocurrió al eunuco etíope? Recuerda usted la historia. Y dice que después de haberle predicado y bautizado, desapareció de la vista del eunuco. Desapareció, simplemente desapareció. Y aquí quiero explicar la palabra arrebatar. La palabra arrebatamiento proviene de la palabra griega arpazo. Entienda, por favor, que el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, en su mayoría, no la totalidad, obviamente, fue escrito en griego. Y entonces la palabra arpazo, para arrebatamiento, implica la idea de ser tomado de golpe. Ser tomado de golpe y trasladado de inmediato de un lugar a otro. Y eso es lo que ocurrirá con la iglesia en el momento cuando suene la trompeta de Dios. La iglesia, el pueblo redimido, lavado por la sangre del Mesías, comprado a precio de sacrificio del Hijo de Dios, será llevado en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, enseguida lo veremos, a los cielos. Y quiero, por favor, comprobar precisamente esta cita con Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, que dicen lo siguiente. He aquí os digo un misterio. Mire la declaración de Rabí Shaul, del apóstol Pablo. He aquí os digo un misterio. ¿Qué es misterio? Eso es lo que tenemos que entender ahora. ¿Qué es misterio? ¿Misterio es secreto? No, no, no. Definitivamente, misterio no es un sinónimo de secreto. Secreto es algo que se oculta, que se calla, que no se revela. Deuteronomio, Devarim 29:29, el último libro de la Torá o del Pentateuco, Moshe Rabbeinu, nuestro rabino Moisés, decreta y dice, porque las cosas reveladas son nuestras. Los secretos le pertenecen al Señor. Solo lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. Entienda que hay cosas que son secreto de Estado, secreto del Rey de Reyes y Señor de Señores, cosas que Él no revela. Un ejemplo de ellas, claro, como no, hay uno de ellos, y me parece importante decirlo. ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? ¿Quién lo sabe? Nadie, absolutamente nadie. Ese es un secreto del Señor, nadie lo sabe. Pero misterio no es lo mismo que secreto. Misterio es una verdad espiritual que se revela al hombre por medio de parábolas o de su misma palabra de una manera directa y frontal. Un misterio
es lo que ocurrirá en el momento de la resurrección de los muertos en Cristo. Es una cosa que no se lo vio jamás en detalle, que hay muestras de resurrecciones en el Antiguo Testamento. Obviamente que sí, el Tanaj o Antiguo Testamento registra resurrecciones. Pero algo como lo que ocurrirá en el arrebatamiento es algo misterioso. Cuando ocurra, se lo comprenderá plenamente, pero ya la palabra lo está anunciando. Misterio es algo que se puede conocer, es algo que se puede comprender por medio de la revelación de la palabra del Señor a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el misterio del cual habla Rabí Shaul en este pasaje? Dice la Escritura, no todos dormiremos. ¿Qué quiere decir con ello? No todos van a llegar a la tumba para el día del arrebatamiento. Algunos van a estar vivos en el momento del arrebatamiento. Vea usted, no todos los creyentes llegan a la tumba, sino que muchos estarán vivos y serán arrebatados, los otros resucitados. Dice, no todos moriremos, pero eso sí, todos seremos transformados. Claro, porque cuando suene la trompeta del Señor desde los cielos y se levante a la iglesia hasta la presencia del Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, en ese momento ocurrirá una transformación en el cuerpo de las personas. Los que estén vivos tomarán en un segundo, un cuerpo sobrenatural, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que no sufre de cáncer, de amputaciones, de cegueras, de sorderas, un cuerpo que no vuelve a morir, un cuerpo sobrenatural, un cuerpo celestial, y con ese cuerpo celestial ascienden a los cielos. Pero ¿qué de aquellos que murieron con su esperanza en el Señor? Ellos saldrán de las tumbas, no con un cuerpo de carne, hueso y sangre, sino con un cuerpo espiritual, con un cuerpo sobrenatural, con un cuerpo celestial. Y ellos también ascenderán a los cielos. Dice, todos seremos transformados en un momento. Y présteme atención a esto. En un momento será el arrebatamiento. Es una cosa de un momento, no es un proceso que lleve 3 meses llevar a la iglesia al cielo. Suba un grupo por acá, otro grupo por allá. No. El arrebatamiento es en un momento, es algo absoluto y en un momento se da, en un abrir y cerrar de ojos. Y quiero explicar esta declaración, abrir y cerrar de ojos, fracción de segundos. Un astronauta de la NASA que pretende hacer un viaje espacial necesita contar, primero, obviamente, con la nave espacial. Una nave espacial cuesta cientos de millones de dólares, pero el astronauta no solamente necesita entrar dentro de la cápsula para ser lanzado al espacio. El astronauta debe estar revestido con una vestimenta que le permita vivir en las condiciones que le exige la naturaleza fuera del planeta Tierra. Tienen que hacerle un traje para el astronauta que está valuado, escuche muy bien, por lo menos en 15 millones de dólares. Un traje que le permita sobrevivir fuera del planeta Tierra. ¿Se da cuenta? Pero la iglesia no tendrá nave espacial para subir a los cielos y tampoco necesitará un traje de 15 millones de dólares por cada persona para subir a los cielos. Mire la declaración. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia sube no con traje espacial, sino con cuerpo glorificado. Los cielos se llenarán de millones de personas que suban con un cuerpo brillante, más resplandeciente que el sol, y ascenderán en multitud a los cielos para encontrarse con nuestro Señor. Y dice que en un abrir y cerrar de ojos será rápido, instantáneo el arrebatamiento, a la final trompeta, y preste atención a esta declaración, a la final trompeta. ¿Cuál trompeta? Con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. De eso habla, de lo que explicó ya Rabí Shaul en Tesalonicenses. Porque se tocará trompeta, ratifica otra vez 1 Corintios 15, y entonces los muertos serán resucitados incorruptibles. Lo repito, los muertos no resucitarán, con un cuerpo que se vuelva a enfermar o morir. Y nosotros, que estemos vivos en el momento del arrebatamiento, el Señor permita que estemos vivos ese momento, seremos transformados. Definitivamente, el tema del arrebatamiento concita la atención y la expectativa del pueblo del Señor. Enseguida, nada más, continuamos con este magnífico mensaje que nos prepara en santidad para el encuentro con nuestro Mesías. Yeshua viene pronto.
conquistó, se retira el enemigo, derrotado en la cruz. Ya viene mi Jesús. Para retomar este tema de la segunda venida del Mesías, yo quiero hacer un acápite, un paréntesis me parece necesario, y leer lo que el profeta Oseas escribió en el capítulo 4 de su libro, versículos 6 y 14 del mismo. Dice Oseas, de parte del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Además, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de Adonai tu Dios. Por tanto, el pueblo sin entendimiento perecerá. Qué tremenda esta declaración del profeta Oseas. Muchas veces nosotros creemos y pensamos que solo la oración, el ayuno, la intercesión, la sanidad, la liberación es parte del ministerio o de la vida espiritual del creyente. En Latinoamérica, y más claro, Iberoamérica, hablemos en esos términos, por favor. En Iberoamérica existe la mala tradición y la pésima costumbre de formar una sociedad a la cual no le gusta leer, no le gusta estudiar. Y desgraciadamente, desgraciadamente, aún en los ministerios se observa que existe una gran falencia, y aún en, más que todo en los creyentes, un desconocimiento, una ignorancia acerca de la palabra de Dios realmente terrible. Estamos viviendo un oleaje de analfabetismo bíblico que es prácticamente bochornoso, y de no corregirlo de inmediato puede costar que muchas almas se pierdan en el día del arrebatamiento. ¿Y sabe por qué? Porque muchas falsas doctrinas, falsos profetas, doctrinas de engaño, teología diabólica está levantándose en el mundo entero para confundir aún a los escogidos. Y si no conocemos la palabra de Dios, y si no la enseñamos tal cual es, tenga por hecho que Dios nos pedirá cuenta, y muchos se habrán perdido en el día del arrebatamiento, y será lamentable. Déjeme decirle algo, y quiero decirlo de una manera frontal y directa. Si usted se queda en el arrebatamiento, si yo me quedo, si nos quedamos en el arrebatamiento, mejor nos fuera ni haber nacido. Porque lo que viene después del arrebatamiento, y lo estudiaremos en este su programa Historia del Futuro, es algo terrible. La humanidad se está yendo a un abismo sin fondo, a un tiempo de sufrimiento espeluznante, como nunca antes en la historia. El Mesías Yeshua dijo que habrá gran sufrimiento en la tierra, como nunca antes hubo desde que el hombre fue creado ni lo volverá a ver. Definitivamente, lo que la gente vivió antes del diluvio o antes de Sodoma y Gomorra es pequeño, quedará corto con relación al sufrimiento que el Apocalipsis y los demás libros de la Escritura proféticamente nos anuncian. En el que un gran porcentaje del mundo desaparece. Si los verdaderos creyentes desaparecen de sus autos, los autos van a chocar, los aviones se van a estrellar y los botes van a hundirse. Habrá un gran caos. Una vez que suceda el rapto, sucederá el peor periodo en la historia de la humanidad. El rapto prepara el escenario para el anticristo.
quien aparecerá como un salvador y estabilizará un mundo perturbado. Pero al final, aquellos que hayan quedado serán sujetos a horrores inimaginables. La gente se derretirá, sus ojos se derretirán, sus rostros se destruirán y ellos se abrirán en dos. Eso aparece en las profecías, no será un fin agradable de los tiempos. Estamos en una línea de tiempo en la historia. El mundo comenzó, luego el mundo, tal y como lo conocemos, se acabará y habrá una transición. Esta agónica transición es conocida por los creyentes como la tribulación. Es parte de un sistema de interpretación bíblica llamada dispensacionalismo, del que son partidarios algunos evangélicos y fundamentalistas. Según este esquema, habrá un período de 7 años que culminará en sufrimientos inenarrables y que será dominado por el maligno oponente de Cristo, el anticristo. Hoy necesito explicar qué es la segunda venida del Mesías. El arrebatamiento, hemos dicho, es el encuentro del Mesías con la iglesia. La segunda venida es para Israel, escúcheme bien, para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, del cual en este caso yo provengo. Pero quiero hacer una declaración puntual y taxativa al respecto. Amados hermanos, es necesario, menester, comprender lo siguiente. El Señor, el bendito Dios del universo, tiene dos pueblos. El pueblo escogido, que es la nación de Israel, fundada por Abraham. Abraham es el padre del pueblo hebreo. Y la iglesia, fundada por el Mesías, Yeshua, Jesús, que es el pueblo redimido del Señor. Cuando nosotros confundimos el plan de Dios para Israel con el plan del Señor para la iglesia, vamos a formar una ensalada de tantas cosas que al final ni nosotros vamos a poder digerir. En la Escritura hay que ser sabio, bajo la dirección del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para discernir y comprender cuándo el Señor habla a Israel en específico y cuándo a la iglesia. Hermanos, el plan para con la nación de Israel incluye de aquí a poco un tiempo de angustia y sufrimiento terribles, más de lo cual hemos tenido que sufrir a lo largo de la historia. El Holocausto, en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando el perverso Adolfo Hitler provocó la muerte de 6 millones de judíos en los campos de concentración, sin contar los millones de personas que murieron fuera de los campos de concentración, de los cuales no existen estadísticas, va a quedar reducido en relación al sufrimiento que la nación judía va a tener que afrontar en los últimos años de la historia antes del regreso del Mesías a la ciudad de Jerusalén. Pero quiero dejarle claro, la segunda venida del Mesías es el regreso del Rey, del Hijo del Bendito, a la ciudad de Jerusalén. Yo necesito hacer una aclaración, y présteme atención, una aclaración puntual al respecto, y por favor, compréndame. Cuando usted habla de una segunda venida, tiene que referirse de inmediato a una primera venida. No puede haber segunda sin primera, ¿no le parece obvio? Entonces, ¿cuál fue la primera venida del Mesías? Cuando Mashiach Yeshua, cuando el Mesías Yeshua vino a Israel. ¿Dónde vino la primera vez él? ¿A Chile? ¿A Uruguay? ¿A Costa Rica? ¿A Dinamarca? ¿A Holanda? ¿A Francia? ¿A Japón? Vino a Israel. Por tanto, la segunda venida también es a Israel. La segunda venida es el regreso del Mesías a Israel. No por la iglesia, sino a Israel. Como vimos en el programa anterior, amados hermanos. El encuentro de la iglesia con el Mesías Yeshua será en las nubes del cielo, en el aire. Pero aquí se habla de una segunda venida a Israel. ¿En qué lugar de la Biblia se describe este magno hecho profético? Tenga en cuenta, por favor, lo siguiente. Zacarías capítulo 14. Vea, por favor. Versículos 2 en adelante. Permítame, por favor, tomar la santa y bendita palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, Todopoderoso Rey del Universo. Zacarías capítulo 14 describe el preámbulo a la segunda venida del Mesías. Dice así la palabra del Señor: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra la ciudad de Jerusalén, y la ciudad será tomada, saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en esclavitud,
pero el resto del pueblo en Jerusalén no será sacado de la ciudad. Me detengo acá. Cuando el Mesías regrese a Israel, cuando ocurra la segunda venida, cuando Yeshua pise Ciudad Santa, Israel estará viviendo el tiempo de mayor sufrimiento de su historia. Lo que el profeta Jeremías en el capítulo 30, verso 7, describió como la angustia de Jacob. Jacob es Israel. Ahora mire, la Ciudad Santa quedará rodeada, mire acá, por todas, absolutamente por todas las naciones de la tierra. ¿En qué momento regresa el Mesías? Escúchame bien, al final de la Tercera Guerra Mundial, así como me escucha. La Tercera Guerra Mundial, una guerra terrible que provocará la muerte de 2/3 partes de la humanidad, según el mismo Zacarías. Es decir, que de cada 6 personas, 4 morirán en esa guerra. El mundo va a quedar casi despoblado al final de la Tercera Guerra Mundial. Allí regresará el Mesías. Y quiero hacer acotación a alguien que me parece imprescindible de citar en este momento. Al judío alemán Albert Einstein. Se dice de él que fue el cerebro, el hombre más sabio en los últimos 500 años en pisar este planeta. Albert Einstein dijo algo impresionante y preste atención. Los periodistas le preguntaron: señor Einstein, ¿cómo será la Tercera Guerra Mundial con la invención de la bomba atómica? Y Einstein dijo: no me pregunten cómo será la Tercera Guerra Mundial, pregúntenme cómo será la Cuarta Guerra Mundial. ¿Cómo será, señor Einstein? Con palos y con piedras, porque al final de la Tercera Guerra Mundial este mundo quedará hecho pedazos. El Armagedón, me anticipo a la prédica que tendremos en específico con respecto a este tema del Armagedón, será la batalla de los chinos, 200 millones de soldados chinos, como lo dice el Apocalipsis, enfrentándose a todas las naciones del mundo. ¿Dónde se enfrentarán chinos contra todas las naciones? En el punto neutral, Jerusalén. Jerusalén geográficamente ocupa un papel preponderante. La ciudad de Jerusalén está ubicada en el centro mismo del planeta Tierra. Al norte está Europa, al sur el África, al este está el Asia y al oeste América Latina. Pero déjeme decirle esto más. Cuando el planeta Tierra fue formado por el Señor en el tiempo de la creación, el planeta Tierra no tenía continentes, no existían continentes. Los continentes vinieron a existir ¿cuándo? Cuando ocurrió el diluvio. Ahí se formaron los continentes distintos, haciendo que las masas de tierra, los países, se separen unos de otros. Y esto se comprueba muy fácilmente cuando uno observa cómo el África encaja en el Brasil. ¿Notó alguna vez ese detalle? El África encaja en el Brasil. Alguna vez estuvieron juntos y en el diluvio se separaron esas gigantescas masas de tierra, dando lugar, una vez más lo repito, a la formación de los 5 continentes. Pero hay algo que me parece puntual y quiero volver al tema. Cuando las naciones se encuentren en Jerusalén, se encontrarán comandadas por un personaje siniestro, al cual mi pueblo, el pueblo hebreo, desgraciadamente le otorgará el honor de Mesías. Le entregará el reino de la nación de Israel. Hablo del anticristo, un falso Mesías, y entiendan por qué. La mayoría del pueblo hebreo, la mayoría de mi pueblo, no acepta, no reconoce a Yeshua como el Mesías esperado. Entonces, la nación de Israel caerá fácilmente presa de un líder político que se levantará en la Unión Europea, y que no solo ello, gobernará las Naciones Unidas, y que firmará la paz con los árabes, acabando con el terrorismo y con la creciente guerra santa que están empezando a desatar algunos terroristas y fanáticos religiosos en el Islam. Se firmará la paz e Israel reconocerá a este personaje político de origen judío, y lo digo muy bien, como el Mesías esperado. Y Yeshua ya lo anunció. Juan capítulo 5, versículo 43 dice: y a mí, que vengo en nombre de mi Padre, no me recibís. Otro vendrá en nombre propio, a ese lo recibirán. ¿De quién habla? De un falso Mesías llamado el Anticristo. El Apocalipsis lo llama la bestia. Definitivamente, este personaje
firmará la paz con la nación de Israel, será un auténtico lobo disfrazado de oveja, un humanista deslumbrante que incautará y que deslumbrará a la humanidad entera, en especial a la nación de Israel. Lo repito una vez más. El grupo de los cuatro lo forman los Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea y Rusia. Ellos diseñaron un mapa para resolver el problema entre Israel y Palestina. Esto que acabo de decir no suena como un tratado de paz. Será uno de los primeros en la historia en ser un verdadero líder mundial. Es decir, controlará el mundo. Bienaventurados los pacificadores, es una conocida frase de la Biblia. Pero Lindsay ayudó a popularizar la noción de que el pacifismo será el principal disfraz del anticristo. Pero este personaje siniestro, al cual, lo repito una vez más, la Biblia lo llama anticristo, hombre de pecado, hijo de perdición, hijo del diablo y tantos otros apelativos que le da la Escritura, este personaje llevará a la peor masacre a la humanidad. En principio firmará la paz con Israel, lo he dicho, pero luego provocará la Tercera Guerra Mundial. Y esta Tercera Guerra Mundial no se detendrá, no parará, escúcheme bien, no parará hasta la batalla del Armagedón, cuando 200 millones de soldados chinos se tengan que enfrentar a una multitud de todas las naciones comandadas por el anticristo. Y todo eso tendrá lugar en la ciudad de Jerusalén. Cuando la situación se haga tan terrible y grave, ese momento descenderá el Mesías desde los cielos. Acá dice en el versículo 3, después saldrá el Señor Adonai y peleará con las naciones. La primera venida del Mesías, cuando Yeshua vino por primera vez a Israel, vino como cordero. En la siguiente vendrá como león. En la primera venida vino para servir. En la siguiente viene para gobernar. En la primera venida vino a morir a favor de los pecadores. En la segunda viene a matar y a destruir, a arrasar con los enemigos de la nación de Israel. Se dio cuenta que primera venida no había sido lo mismo que segunda venida no había sido lo mismo que arrebatamiento. Vayamos ahora una vez más a la palabra del Señor para comprobar esto que venimos explicando. Zacarías 14, verso 3. Tomen en cuenta, por favor. Después de esto saldrá el Señor. Mire, después de semejante masacre donde las mujeres son violadas, saqueadas las casas, la ciudad de Jerusalén, todo un desorden, un desastre por el bombardeo, saldrá después de esto el Señor y peleará con aquellas naciones. Mire usted, peleará. Y enseguida vamos a comprobar este pasaje con el Apocalipsis. Dice, peleará con aquellas naciones, las que ataquen a Israel, como peleó en el día de la batalla. Y mire la declaración del verso 4, es impresionante. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. ¿Se da cuenta usted? El regreso del Mesías a Israel implica el descenso hasta el monte de los Olivos. ¿Recuerda usted que cuando Yeshua se despidió de sus talmidim, de sus discípulos, los bendijo? ¿De dónde ascendió hasta los cielos? ¿Lo recuerda? Fue desde el mismo monte de los Olivos. Se despidió allí de sus discípulos. Ascendió a los cielos resucitado. Y ahí, a ese mismo monte, descenderá en la segunda venida. Al monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. ¿Y qué pasará con el monte de los Olivos? Vea usted. Y el monte de los Olivos se partirá por la mitad. Mire la declaración. Se partirá por la mitad hacia el oriente, hacia el occidente, y formará un gran valle. En ese valle, que se llama Valle del Armagedón, tendrá lugar el enfrentamiento del Mesías contra el anticristo y el de los ángeles del cielo contra los ejércitos de la bestia.
quiero comprobar este pasaje profético, si me lo permite, por favor, con Zacarías capítulo 12. Retroceda, por favor. Zacarías capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra del rey: he aquí que yo pongo a Jerusalén, la ciudad santa, por una copa que hará temblar, que embriagará a los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Quiero detenerme en este pasaje bíblico, por favor, y tome en cuenta la importancia del mismo. Zacarías está describiendo un conflicto que ya hoy lo estamos viendo patente en las pantallas de televisión y en los periódicos, sin contar con las noticias que nos llegan por la radio y el internet. La ciudad de Jerusalén se está convirtiendo en un verdadero problema para los pueblos de alrededor. El pueblo palestino y la nación árabe, la multitud de naciones árabes, han tomado a Jerusalén como una ciudad sagrada para el mundo islámico. El Islam es la religión del mundo árabe, por demás estará decirlo. Los musulmanes la llaman Al-Quds, la sagrada. ¿Por qué? Según el mundo árabe, la ciudad de Jerusalén es importante para ellos porque de allí, habría ascendido al cielo, vivo en un caballo blanco, el profeta Mohammed o el profeta Mahoma, quien escribió el Corán. No obstante, para los musulmanes Jerusalén es sagrada, lo repito una vez más, la llaman Al-Quds. Ahora, ¿qué ocurre? Según esta profecía, los pueblos de alrededor van a empezar a combatir por Jerusalén. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Este es probablemente el predio religioso más conflictivo del mundo. El monte Moria, el lugar sagrado en que el pueblo judío, en el primer milenio de su historia, realizaba sacrificios de animales. Según la tradición islámica, fue aquí donde el profeta Mahoma ascendió al cielo a comienzos del siglo VII. Y según la profecía bíblica, es aquí también donde se erigirá el tercer templo judío. Aquí se aprecia la mezquita de Umar, construida el año 688 después de Cristo. Se la llama también el Domo de la Roca, ya que dentro de ella se encuentra la roca sobre la que Abraham iba a sacrificar a Isaac. El Estado palestino, que pronto se creará, y se creará con la firma de la paz con Israel a manos del anticristo, del falso Mesías de Israel, exige que la ciudad de Jerusalén sea partida, si quiere así decirlo, por la mitad. Que sea la capital del Estado palestino y a la vez la capital del Estado de Israel. Algo que para el pueblo judío y para el Estado judío definitivamente es inaceptable, pero al parecer las profecías bíblicas lo confirman, se tendrá que dar, mal que le pese a la nación de Israel, lamentablemente. Jerusalén pasará a control del pueblo árabe, al control del pueblo palestino, por lo menos en la mitad de su territorio. Ahora, ¿qué ocurre? Todos los ejércitos del mundo ahora van a marchar contra Israel. Vea la siguiente parte del versículo. Mire, lo que comienza siendo un sitio regional, un conflicto regional, un conflicto por Jerusalén con los pueblos de alrededor, mire cómo termina. 3. En aquel día yo pondré a Jerusalén por una piedra pesada a todos los pueblos de alrededor, a todos los pueblos, perdón, y todos los que la cargaran serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra Jerusalén. ¿Se da cuenta usted? Lo que empieza siendo un conflicto regional se convierte en un conflicto mundial. Y eso es lo que está pasando hoy. La Organización de Naciones Unidas, la ONU, en una declaración pasada emitida por Kofi Annan, ex secretario general de la misma, dice lo siguiente: Jerusalén tiene que convertirse en una ciudad internacional que pertenezca a toda la humanidad, porque es una ciudad cosmopolita. Vaya problema. Imagínese que Jerusalén sea de todos y de nadie al mismo tiempo. Discúlpeme, por favor, el ejemplo, pero es casi como una prostituta, ¿verdad?, que pertenece a todos y que no pertenece a nadie. Eso quieren hacer con Jerusalén, las Naciones Unidas, para, entre comillas, solucionar el conflicto en el Oriente Medio. Esto no hará otra cosa que suscitar la ira de Dios. ¿Y sabe por qué? Y entiéndame, porque Jerusalén no le pertenece solo al pueblo judío. No le pertenece al mundo árabe, le pertenece a Dios, ¿se da cuenta? Yeshua dijo: no juren por el cielo porque es el trono de Dios, no juren por la tierra porque es el estrado de sus pies, y no juren por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey, ¿se da cuenta? Es más, el Salmo 48 dice: Jerusalén, ciudad de Dios. Quien quiera tomar control de Jerusalén está queriendo tomar el trono de Dios, y ahora lo explico.
El Salmo 122 dice en el verso 6, «Orad por la paz de Jerusalén, sean bendecidos y prosperados los que te aman». ¿Pero por qué? La respuesta está en el verso 5 de ese mismo Salmo 122. «Porque allí están las sillas del juicio y los tronos de la casa de David». ¿Cuál es la casa de David? La tribu de Judá. ¿Y quiénes se sientan en el trono de la tribu de Judá? Los reyes de Israel. ¿Y quién es el rey que tiene que sentarse allí? El Mesías Yeshua, heredero del rey David. ¿Qué me está queriendo decir usted? Lo siguiente, escuche. En la eternidad pasada, Satán, Hasatán, el diablo, quiso tomar por la fuerza el trono de Dios en el cielo. Subiré a lo alto del cielo, junto a los lados del norte, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Eso dijo Satanás. Eso lo comprueba usted con Isaías capítulo 14. Pero el diablo, al haber fracasado en el intento de tomar por la fuerza el trono de Dios en el cielo, hoy no se ha rendido. Quiere el trono de Dios en la tierra, el trono del Hijo de Dios en la tierra. Y ese trono está en Jerusalén. Ahora puede entender por qué todo el mundo pelea por Jerusalén. Porque el mismo trono de Dios en la tierra, el gobierno de Dios en la tierra, está allí, en Jerusalén. Y es por eso que todas las naciones combaten por la ciudad santa. Una frase del Talmud. El Talmud es la explicación judía de la Biblia. Dice algo sorprendente y escuche qué. Si un rey conquista el mundo entero y no logra conquistar Jerusalén, es un rey que nunca conquistó absolutamente nada. Ahora se da cuenta por qué Jerusalén es un trofeo de guerra para todos los pueblos del mundo. Y en efecto, acá, en esta tercera guerra mundial, cuando el anticristo comande a todas las naciones del mundo y las enfrente contra los chinos y termine en una masacre impresionante como nunca antes en la historia, y cuando el Mesías regrese, definitivamente Jerusalén habrá sido el centro de la última batalla, la última guerra por su conquista hasta antes que el Mesías regrese. Pero sigo leyendo. En aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos y todos los que la cargaran serán despedazados. Definitivamente para las Naciones Unidas, para la ONU, el problema de Jerusalén es una piedra pesada que no la pueden cargar. El peso los está aplastando. Ya no saben cómo resolver el conflicto de Jerusalén. ¿A quién entregar el dominio de esa ciudad? ¿Si permanecer en dominio hebreo o entregar una parte a los palestinos? Y aquí quiero hacer una aclaración puntual y aprovecho, si me lo permiten, de matar dos pájaros de un tiro. Vea, por favor, Zacarías 12:3. Dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén como piedra pesada a todos los pueblos. Todos serán despedazados. Perdón, el versículo 2, cometí un error, permítame. He aquí que yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Quiero aclarar la palabra Judá. Viene del hebreo Yehudá. Yehudá o Judas, si quiere más claro en español. La tribu de Judas o la tribu de Yehudá es la tribu que aporta a los reyes de la nación de Israel. Judá fue uno de los hijos de Jacob o Israel, de las 12 tribus, ¿recuerda usted? Pero aquí hay un problema y quiero hacer una aclaración, si me lo permiten. Muchas veces ustedes, amados hermanos cristianos de origen gentil, en sus iglesias cantan esta canción, en las calles de Palestina Cristo andaba anunciando la verdad del Evangelio. Quiero preguntarles algo con el más debido respeto. ¿En qué Palestina? ¿En qué Palestina? Si Palestina no existe. Nunca se dio cuenta. ¿Acaso no es precisamente que lo que quieren crear es el Estado palestino? Quieren crear el Estado palestino. ¿Por qué quieren crearlo? Porque no existe todavía. No existe. Y no existió. No se llama Palestina. Se llama Tierra de Israel. La Biblia lo llama así. Eretz Israel. La Tierra de Israel. Es allí donde el Mesías nació y predicó. Entonces, ¿de dónde viene la palabra Palestina, hermano? La palabra Palestina viene del hebreo, del vocablo Filistín, tierra de filisteos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿de quién es la tierra en el Oriente Medio? ¿De los filisteos o de los hebreos? ¿Por qué no le pregunta al rey David quién era Goliat y que le responda a él? ¿Acaso no era Goliat el líder de los filisteos, hoy llamados palestinos? O si quiere y todavía duda, ¿por qué no le pregunta a Sansón quién fue Dalila, no? Dalila, una mujer filistea, y Sansón, un hombre hebreo, se dio cuenta. Filisteos y judíos hemos luchado a lo largo de toda la historia por el control de Jerusalén. La palabra Palestina proviene de Filistea, tierra de filisteos, y esto es una gran mentira, porque la tierra no es de los filisteos, sino de los hebreos, porque el Señor nos la otorgó a través de Abraham, Isaac y Jacob. Quiero hacer una puntualización acerca del nombre Israel, del cual ustedes me han escuchado mencionar repetidas veces. Preste atención. Después del nombre de Dios, Adonai Elohim, Adonai nuestro Dios, Adonai Eloheinu, el nombre que más aparece en la Biblia es Israel. Escuche, no es casualidad.
Usted busque en la escritura. El nombre que más aparece es el nombre del Señor. El segundo nombre más utilizado es Israel. Y el tercer nombre más utilizado es Jerusalén. ¿Se dio cuenta? Es más, quiero hacer una distinción. Si usted escribe el nombre Israel de arriba para abajo, va a aprender algo interesante. Escriba Israel de arriba para abajo, posición vertical. Y de Isaac y de Jacob. S de Sara. R de Raquel y de Rebeca. A de Abraham. E de Esaú. L de Lea. ¿Se dio cuenta usted? Todos los padres y las madres de la nación hebrea están en el nombre Israel, que dicho sea de paso significa además príncipe del Señor, o el que lucha con la ayuda de Dios y vence. Querido, a la luz de la profecía bíblica, aclarar lo que es el arrebatamiento de la segunda venida, pero esta explicación no sería válida, y a propósito aprovecho para invitarles a que ustedes desean adquirir el material Historia del Futuro, un libro de profecía bíblica que nos va a ayudar bastante, y quisiera tomar de este pasaje un versículo bíblico que me parece importante y no lo puedo soslayar este momento, Apocalipsis capítulo 19, la segunda venida del Mesías en el Nuevo Testamento. Vea usted, el Nuevo Testamento habla de arrebatamiento, y el Antiguo Testamento no lo hace. En cambio, escúcheme bien, en el Nuevo Testamento están el arrebatamiento y la segunda venida muy bien diferenciados y bien explicados. Aclaro, entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, de Mashiach, hay 7 años de diferencia, escúcheme bien, 7 años de diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. En el siguiente programa estudiaremos eso con más detalle. Mami, anima a mí.